Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claro, se trata de una denuncia que se dio a conocer a través de redes sociales y en las que se puede apreciar un grupo de vecinos de Caleta Tumbes que habrían estado participando de una fiesta que se efectúa en la vía pública. No solo eso, porque además esta se estaba realizando en el punto en donde los propios vecinos, a comienzos de año, en el mes de marzo puntualmente, instalaron un control preventivo. ¿Para qué? Un control comunitario para impedir que personas ajenas a Caleta Tumbes ingresaran justamente a este punto con el propósito de evitar que se produzcan contagios o brotes de COVID-19. Bueno, fue en este punto en donde otro vecino y que viralizó este video a través de las redes sociales, grabó cómo se estaba realizando esta fiesta con música, con bailes, y en el cual, claro, se pueden ver que hay incumplimientos relacionados con justamente las medidas de seguridad que se tienen que tomar a raíz de la pandemia. Estamos hablando de que se ve personas, por ejemplo, que están sin mascarilla, que evidentemente no hay distanciamiento social entre las personas que están participando justamente de este evento que se realiza en la vía pública. Lo que hoy día se está indagando también es si esto además ocurrió durante el toque de queda, es decir, posterior a las 22 horas con esta medida restrictiva también que está vigente para todo nuestro país, el producto justamente de la emergencia sanitaria también que se está viviendo. Un video, como se lo decíamos, que fue viralizado a través de redes sociales. Las autoridades reaccionaron frente a esto. El alcalde, por ejemplo, de Talcahuano, Henry Campos, se manifestó en contra de lo que ocurrió justamente en este sector de Caleta Tumbes, en donde, claro, los mismos vecinos el pasado 16 de marzo instalaron una barrera para impedir que personas ajenas a esta caleta ingresen y se puedan producir brotes. Actualmente, por ejemplo, los restaurantes de Caleta Tumbes están cerrados y, claro, ahora se ve esta situación que fue denunciada, pero que sin embargo terminó sin personas detenidas. Los quiero invitar a que escuchemos declaraciones al respecto. Es lamentable la situación, es lamentable que estén ocurriendo este tipo de crisis, particularmente cuando vimos al inicio de la pandemia a los propios dirigentes de la Caleta Tumbes haciendo un llamado a no ir a la Caleta Tumbes por el riesgo de contagios, pero sin embargo hoy día estamos viendo cómo muchos vecinos están, y no son todos, ¿eh? Esto es un grupo muy pequeño que está desarrollando este tipo de actividades que lamentablemente contravienen las normas que hoy día están establecidas por la propia autoridad sanitaria. Dirigentes de Caleta Tumbes, pese a que no quisieron hablar en cámara, manifestaron que se trata de un grupo minoritario que habría estado participando de esta fiesta que se realiza acá entonces en este sector de Caleta Tumbes, en la comuna de Talcahuano. Cambiamos completamente de tema, nos vamos a Concepción para hablar de estas imágenes que estamos viendo, una persecución que se produce en el sector norte de la capital de la región del Biobío, en donde un sujeto que iba a ser controlado por personal de carabineros huye de esta fiscalización y se inicia entonces una persecución en que este sujeto comienza a transitar por algunas vías en contra del sentido del tránsito, sin embargo, poniendo en peligro evidentemente a los conductores. Sin embargo, lo más grave también es que esta persona evadió un control que estaba realizando otro funcionario, una funcionaria de carabineros que también se une a este operativo y que estuvo a punto de atropellarla. Esta funcionaria tuvo que reaccionar rápido justamente para poder evadir a esta persona que se desplazaba y que estuvo a punto de atropellarla. Una persona además con antecedentes policiales. También tenemos declaraciones al respecto, los invito a que pasemos a revisarlas. No obedece la señal de atención de un carabinero que se encuentra más adelante de este mismo procedimiento, intentando embestirlo. En vez de reducir la velocidad, aumenta la velocidad, por lo cual la carabinero tuvo que arrojarse a un costado, que resultó además sin lesiones, y posteriormente a ello condujo en una de las calles principales de acá de Concepción, contra sentido en tránsito, poniendo en riesgo la vida de otros conductores. El día de ayer, el vehículo se da la fuga y Carabineros realiza una persecución, logrando detener a la persona con el objetivo de poder darle seguridad y tranquilidad a las personas del sector. Gracias a Dios no resultó ninguna persona lesionada, como asimismo ningún funcionario. Pero este tipo de situaciones no puede volver a ocurrir. Hacemos un llamado a todos los conductores que respeten la decisión de la autoridad al momento de hacer los controles policiales y, en este sentido, evitar cualquier situación de riesgo que afecte a la población. Tras esta persecución, entonces, este sujeto fue detenido por personal de carabineros para ser puesto a disposición de la justicia.